En la Mesopotamia de la provincia de Santiago del Estero, los ríos Dulce y Salado enmarcan al departamento Avellaneda. Es allí en donde se encuentra Mailín, un pueblo ubicado a 26 kilómetros de Herrera, la cabecera de este departamento. Villa Mailín es el lugar en el que se desarrolla una de las fiestas religiosas más importantes del norte argentino, la fiesta del Señor de los Milagros de Mailín. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo, conoceremos la historia sobre el hallazgo de una cruz en esta villa, la cual dio origen a las costumbres y tradiciones religiosas de Mailín. Dialogaremos con los pobladores de este lugar para conocer cómo es su vida cotidiana en torno a esta manifestación masiva y popular que se repite año a año en nuestra provincia. Para informarme sobre el fenómeno religioso y cultural que acontece en la fiesta del Señor de los Milagros de Mailín, entrevisté al doctor en filosofía Gustavo Carreras, docente de la Facultad de Humanidades. Mailín es un caso de los más significativos en Argentina de religiosidad popular. El pueblo, diríamos, este pueblo mayoritario, pueblo marginado, pueblo que tiene un proyecto común, encuentra en la fe cristiana, en este caso en la fe católica, unas respuestas a sus problemas existenciales. Si uno va a Mailín, por ejemplo, o a la Virgen de Huachana o alguna fiesta religiosa, va a encontrar que lo que la gente pide ahí es, normalmente llega porque va a cumplir una promesa y la promesa tiene que ver con un pedido que se le ha hecho sea al Jesucristo de Mailín, sea a la Virgen de Sumampa, sea a San Gil, incluso al Gauchito Gil, que también no es un santo católico, pero ha sido reconocido popularmente como una figura con característica de santidad. Van a pedirle cuestiones muy concretas, trabajo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación económica y social precaria, están viviendo. Van a pedirle salud, ¿no? Porque a lo mejor tienen o un pariente o el mismo promesante algún problema grave de salud. Va a pedir por la unidad de una familia, a lo mejor hay conflicto dentro de la familia y no quieren separarse y no encuentran, bueno, no van al psicólogo, ¿no es cierto?, o no tienen contención en otra parte, van a lo religioso para pedirle al Señor la solución de ese tipo de problemas que son muy existenciales, ¿no? No van a pedirle cosas por la paz del mundo, etcétera, etcétera, que pedimos en general, también hay eso, pero fundamentalmente problemas que tiene vínculos con la vida cotidiana. La función que cumple la fe es brindarle respuestas a las cuestiones de la vida cotidiana. Por eso se habla de que la religiosidad popular incluye también una cierta sabiduría popular. Cuando dilulo, me acuerdo que en la discusión por la reforma constitucional de Santiago del Estero, en el año 1939, me parece que era, él defiende la educación religiosa como algo deseable dentro del sistema educativo provincial. Recibe ataques muy fuertes, diríamos, de grupos laicistas, tanto socialistas como liberales, ¿no?, diciendo que la educación tiene que ser laica, como lo dice la ley Laines de principios del siglo XX. Y Dilulo dice, yo no hablo desde la fe, yo no soy cristiano, pero soy un investigador que ha visitado casi toda la provincia de Santiago del Estero, he hablado con la gente, he investigado sus creencias y encuentro en el hombre del interior de Santiago del Estero, en el campesino, una serie de valores que me parece que son más nobles que los que encontramos en los profesionales de la ciudad. Por ejemplo, si uno llega a un pueblo, se encuentra con un vecino que no conoce, lo recibe, lo saluda, le da la mano, le da un abrazo o le dice que Dios lo bendiga en aquella época, ¿no? Y si uno entra a su hogar, le ofrecen hospitalidad, es decir, estos valores de la confraternidad, ¿no?, de la hospitalidad, de la solidaridad, fundamentalmente, ¿no?, que se encuentra en el campesino, eran valores que para Dilulo provenían de su formación católico-cristiana
y que eran valores que había que conservar y había que alimentar para que en la provincia se mantengan, digamos, esto que pertenece a las raíces fundamentales de nuestra cultura. Entonces, a esto se refiere con sabiduría popular, ¿no? Saber vivir en lo cotidiano. No es el saber, diríamos, ilustrado, sino es el saber vivir en lo cotidiano. Bueno, los primeros datos de Mailín que tenemos están relatados por un historiador de la zona, que Lucía Laureano Beratz, que dice que la fiesta de Mailín o el acontecimiento Mailín, diríamos, ocurre en el último tercio del siglo XVIII. ¿En qué consiste este acontecimiento? En que un campesino de la zona que andaba caminando por un lugar veía una lucecita al costado de un árbol, se siente atraído por la luz, se acerca a la luz y descubre que esa luz provenía de la imagen de Jesucristo, una pequeña cruz, diríamos, que estaba pintada y con la figura de Jesús. Y entonces la toma a la imagen, la quiere llevar y no podía llevarla de lugar, ¿no? Se resistía a ser trasladada. Este es el relato de este historiador, que debe ser un historiador popular, ¿no? Un docente probablemente. Entonces, ante la imposibilidad de llevarla, conversa con los vecinos y deciden hacerle ahí un pequeño oratorio para que la gente rece, para que le rinda culto a esta imagen, al cual le llamaban el señor forastero, porque alguien que llega de afuera y no se lo conoce, la construcción data del año 1836. En el año 1870, Antonino Taboada manda a construir un templo y en el año 1880 el Obispado de Santiago del Estero se hace cargo del culto y construyen el Santuario de Mailín en el año 1904. Bien, es una de las devociones cristológicas, ¿no? Porque dentro de la religiosidad popular se distingue el culto a Jesucristo, que para un católico de fe, digamos, ilustrado, Jesucristo es Dios y hombre, es el único que merece, diríamos, adoración. Y después estarían las otras figuras de personas con características de santidad, fundamentalmente la Virgen María, algunos santos varones como San Gil, como San Esteban, como Santa Rosa de Lima, mujeres, como la Beata Antuna, en este caso más cercana a nosotros. Pero, digamos, lo cristológico es lo central. Sin embargo, en América Latina, la mayor cantidad de devociones populares no tiene una referencia a Jesucristo, sino a otras figuras más humanas, ¿no? ¿Cuáles son las características de la devoción? Bueno, se hace una procesión. La procesión va acompañada muchas veces de música, de bombo, guitarristas, ¿no? Que guitarrean. Me acuerdo cuando vivía Don Sisto Palavecino, iba todos los años con su violín a tocar mientras se hacía la procesión. Es decir, tiene un carácter festivo, ¿no? Un carácter festivo, digamos, muy grande. Son 250.000 personas las que se mueven en ese momento. Y mucha gente corta del árbol sagrado, tenemos en donde apareció la cruz, corta ramas de ese árbol para llevar a su casa a hacer infusiones y tomarlas o lavarse con eso, porque le atribuyen un carácter curativo. Según mi opinión, esta cuestión del árbol, bueno, habría que consultarle a un especialista, la cuestión del árbol tiene una preexistencia al cristianismo, ¿no? El árbol es un elemento sagrado en las comunidades aborígenes de Santiago del Estero. Por eso, si observamos nosotros la fiesta de San Esteban, también se estructura en torno a los árboles, ¿no? O sea que es una deidad precristiana. Y aquí, para hacer referencia a esta cuestión, diríamos, de la presencia de lo cristiano y de lo precristiano, podemos decir que ahí se da una especie de fiesta mestiza, ¿no? Sobre todo en San Esteban, esto ya está muy estudiado. En Mailín me atrevo a formular la hipótesis que hay una cierta mesticidad ahí, ¿no? En donde se
combinan, donde se mestizan, donde se mezclan elementos religiosos precristianos con elementos cristianos. Esto es fundamentalmente lo que podemos reconocer hoy en la fiesta de Mailín. Guillermo, ¿en dónde nos encontramos situados en este momento? En este momento en la plaza central de Mailín, en la plaza principal. Este es el lugar donde lo ubican al Señor de Mailín para darle la posibilidad a todos los que nos visitan, para darle gracias por la gran cantidad de gente que nos visita. Mailín, ¿dónde se encuentra ubicado? Está ubicado al sur de la capital, a unos 140 kilómetros aproximadamente. Y estamos cerca de Lugones, al norte de Lugones, a 17 kilómetros. Al sur lo tenemos a Herrera, a unos 25 kilómetros. Estamos a 10 kilómetros, tenemos un viaje de 10 kilómetros para llegarnos hacia la ruta 34, la ruta nacional. ¿Qué es lo que caracteriza a Mailín, a este pueblo? Y este es un pueblo que data del año 1780 aproximadamente, del hallazgo de la cruz. Esto es una sola zona de obrajes. Bueno, con el hallazgo de la cruz empiezan a asentarse, a formar este pueblo. Nosotros tenemos... Me acuerdo que mis abuelos han llegado a esta zona en el 1920, más o menos. Vos sos descendiente de inmigrantes, ¿no? Inmigrantes. Ellos han venido a la zona de Siria. Y la han conocido la fiesta en el 1924, creo que ha sido. Y ese es el año donde compran la esquina al frente de la iglesia. Pero hoy nos encontramos aquí. Esto que es un fenómeno, cuando tú cuentas un fenómeno. Es una cosa que yo te lo cuente y otra cosa es vivir a la fiesta. Sinceramente es muy emotivo. Guillermo, si tendrías que nombrar algo por fuera de lo religioso, que es lo que caracteriza a Mailín, ¿qué más podrías decir vos? Y aquí es algo muy importante, la creación de la Comisión Municipal. Esto cuenta con la Comisión hace 13 años aproximadamente, y desde ese momento ha empezado a desarrollarse como pueblo esto. No contábamos con servicios. Eso ha sido muy importante, algo que ha marcado un antes y un después. Esto es desde el 2004 sería. Antes, sinceramente, era tierra de nadie. ¿Cómo ves vos al pueblo cuando recibe a tanta cantidad de gente que viene aquí a Mailín en la época de la fiesta? Y aquí nos preparamos, ya empezamos a prepararnos. Nosotros hace una semana hemos terminado con la fiesta, pero ya empezamos a prepararnos para la que viene. Porque, sinceramente, crece año a año la cantidad de fieles. Yo me acuerdo que desde el año 2004... la cantidad de gente que nos visitaban eran 80.000, 90.000 personas. Y esta última fiesta iban superado las 230.000 personas. Por eso la gente año a año mejora en todo, en su vivienda, en su capacidad hotelera, en general. Imagínate, no es un pueblito de 1.500 habitantes, que nos visiten 250.000 personas y a veces quedan servicios que, bueno, no son los que uno realmente quiere brindar. Anteriormente has nombrado algunos pueblos cercanos. ¿Cómo es la relación de Mailín con la gente vecina? Excelente. Porque ellos también trabajan para la fiesta aquí. Nosotros tenemos un promedio de 3 familias por manzana. El resto son de afuera los propietarios. Vienen a trabajar para la fiesta. Y son de Herrera, de Lugones, de Dora, de Santa Fe, de Buenos Aires, de distintas partes del país. Hablando de los viajeros y los visitantes que pasan por nuestra provincia, ¿qué les dirías vos? ¿Con qué se van a encontrar cuando pasen por aquí por Mailín? Lo primero que se lleguen, un día normal, se van a dar con la iglesia, se van a dar con el Señor de Mailín. Pero sería bueno que se lleguen a la fiesta, para que se den cuenta qué se vive, qué se siente. Eso de la misa central, el domingo de la misa central, es algo muy emotivo. Es difícil estar y que no se te caigan las lágrimas, ¿me entiendes? Porque imagínate, yo he nacido aquí, me he criado aquí y no termino de sorprenderme. ¿No? La emoción es el día a día. No. Pero que se lleguen, que nos visiten. La fe mueve montaña. Thank you.
acompañar a bajar la cruz, el padre obispo Vicente, los jóvenes del grupo del Señor y su mamá. ¿Por qué este pueblo lleva el nombre de Mailín, justamente? Mailín es una voz quichua que significa bañado, río. Esta era una zona de bañados del río Dulce y por eso le ha quedado el nombre de Mailín, y debido también a la etnia que la habitaba, que eran también descendientes de los pueblos tonocotés y que actualmente también están autorreconocidos aquí en la zona. Así que Mailín viene de esa voz quichua. ¿Qué podemos decir de la figura que se guarda en este templo en alusión al Señor de los Milagros de Mailín? Bueno, a finales del siglo XVIII, luego de la expulsión de los jesuitas en América Latina, que fue en el 1767, por ahí, aquí queda una cruz dando vueltas, como tantas cruces que habían traído los misioneros jesuitas, que se la disputaban entre varias tribus indígenas. Algunos sostienen que alguno de ellos la escondió en un árbol y tiempo después la encuentra Juan Serrano, que era un criollo de aquí de Mailín, y comienza a venerarse aquí en el pueblo. El primer nombre que tuvo la cruz fue de Señor Forastero, así lo llamaron, ¿no? Luego, por su gran poder milagroso y por su gran devoción, pasó a llamarse el Señor de los Milagros. Y como estaba aquí en Mailín, el nombre, como lo conocemos actualmente, es el Señor de los Milagros de Mailín. Así fue transformándose a través del tiempo el nombre como hoy lo conocemos. Si observamos esta figura, ¿cuáles son las características que tiene la misma? Es una cruz de madera, no sabemos exactamente de qué árbol, una cruz de madera muy pesada, dura, que tiene pintado sobre la madera al Señor crucificado. Tiene las características del arte limeño y expresa de una forma muy plástica el dolor
de Jesús en la cruz, y es una cruz muy, muy linda, muy bella, y que a través del tiempo no se ha ni despintado, ni no sabemos qué técnica se ha usado para pintarla ni para grabar ese Jesús, pero la belleza sigue intacta y es fuente de mucha devoción. Es una cruz de 35 centímetros por 23 de ancho, y tiene aproximadamente 2 centímetros de... un centímetro de espesor. Antiguamente esta cruz estaba sobre una peana de madera, como se usaba en esa época, como la cruz de Matará y otras que hay en esta zona, y desde 1911 está en este relicario de plata. ¿Cómo comenzó esa fiesta religiosa en este pueblo hasta convertirse en la fiesta más convocante, por así decirlo, una de las más convocantes del país aquí en Mailén? La devoción comienza ni bien la encuentran Juan Serrano con sus compañeros, con sus vecinos, porque ni bien la encuentran comienzan a difundirla por la zona, la noticia que se habían encontrado esta cruz, y el cura de Matará, que de apellido Benavides, un tiempo después viene a celebrar la misa. Ese sacerdote tenía, según los historiadores, un problema en sus piernas de parálisis. Y cuando viene a celebrar la misa a Mailén, al árbol, a donde está el árbol santo, allí se cura de su parálisis y es el que les entrega la cruz, porque se ve que no la podían sacar del árbol, les entrega la cruz a los pobladores aquí de Mailén, a Juan Serrano y sus vecinos. Y ahí comienza la devoción, una devoción ininterrumpida hasta el día de hoy, que la villa... Nuestra villa de Mailén, que es una población de unos 1.000 habitantes, ahora en la fiesta grande tiene alrededor de 250.000. Tenemos 3 fiestas de Mailén en el año. Aquí tenemos la Ascensión, que es la fiesta grande, la fiesta de los pobladores, que es el fin de semana siguiente, que coincide con Pentecostés, y en septiembre la fiesta chica, que es la fiesta de la Exaltación de la Cruz, la fiesta litúrgica. Y permanentemente durante el año, sobre todo los fines de semana y fines de semana largos, feriados, tenemos la visita de muchos peregrinos de Santiago y de otras provincias también. A su consideración, tomando en cuenta la experiencia en este lugar, ¿qué es lo que vienen a buscar los peregrinos para usted? La espiritualidad de Mailén es una espiritualidad del caminante. Todos se sienten, algunos vienen caminando incluso de muchos kilómetros, de Santiago, de La Banda. Otros vienen en vehículos, pero son conscientes de su caminar y buscan a un Dios que esté presente en ese caminar, en el caminar de todos los días, ¿no? En lo cotidiano, en el trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales. Y buscan sobre todo eso, este Jesús de Mailén, que esté presente sobre todo en lo cotidiano. Algunos vienen a agradecer algún milagro, pero aunque no haya milagros, la gente se acerca de la misma manera, con la misma devoción. Es una fiesta del encuentro. Así nació esta fiesta, ¿no? Como Juan Serrano se encuentra con esta cruz. Ellos ven una luz, pero no sabían lo que iban a buscar, lo que iban a encontrar. Bueno, y la fiesta de Mailén es un encuentro. Vienen a encontrarse con Dios y a encontrarnos también entre familiares, amigos, que ya se hace una tradición año a año, el encontrarnos para la fiesta de Mailén y el festejar. ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! Lo mejor del amor. Hey, 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 muy pronto. Quiero agradecer esta oportunidad que me han dado y decirle a mis compañeros de equipo que han sido unos viajes inolvidables, cada uno de ellos. Y nos vemos para la tercera temporada. No llores. Salud. Estoy muy emocionada. Chao, Dani. Chao, Dani. Listo. Chao.